Hola amigos, les saluda el abogado de inmigración Jesús Tellez, su abogado de inmigración. Estaremos ofreciendo consultas de inmigración completamente gratis, así como lo escucha. Esto será en el Teatro Seminole Theater, localizado en la ciudad de Homestead. Posteriormente, estaremos auspiciando una feria comunitaria donde habrá comida, juego para los niños y canastas alimenticias para la comunidad, así que no se lo pierdan. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bueno, buenas noches. Hoy es miércoles 25 de septiembre del año 2019. Vamos a comenzar por recomendarles, si quieren tener un certificado de una universidad de los Estados Unidos, estudiar una carrera aquí, pero no pueden estar aquí, yo los invito a que visiten la página web de San Ignacio University. San Ignacio University ofrece carreras online que las puedes hacer desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Puedes estudiar y al final vas a tener tu certificado de una universidad de Estados Unidos como es San Ignacio University. Ahí tienes en pantalla la página web de San Ignacio y también los números telefónicos para que te comuniques. Bueno, ya casi que 2 semanas tenía Nitu Pérez Osuna sin estar aquí con nosotros en Agárrate, pero ya la tenemos conectada vía Skype. Buenas noches, Nitu, ¿cómo estás? Hola, Patricia, un gran abrazo para ti. De verdad que los he extrañado muchísimo, a ti, al equipo y, por supuesto, a toda la audiencia. Pero bueno, ya resolví los problemitas que iba a resolver y bueno, estoy ya lista, presta y dispuesta para que hagamos este programa y todos los que quieras. Sí, bueno, estábamos conversando antes del programa, Nitu, acerca de tu visión de lo que está ocurriendo después de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Es una visión, yo diría que bien lógica, porque ya más o menos Nitu me explicó cómo ve las cosas. Y yo, antes de compartirla con ustedes y que Nitu la comparta con ustedes, espero que eso sea tal cual como Nitu lo tiene. No, mira, yo le estaba diciendo a Patricia ahorita, antes de entrar a grabar, Bueno, primero que yo no soy internacionalista, ni mucho menos, que además le había comentado que vi su programa de anoche, y Patricia, de verdad, me pareció un programa interesante. Las piezas del rompecabezas van encajando, y bueno, para no calificarlo de otra manera, lo califico de interesante y creo que tiene mucha verdad, ¿no? Lamentablemente. Pero también pienso que esos personajes a los que tú hiciste referencia ayer, que están en unas abriendo negociaciones y están planteando elecciones y un Consejo Nacional Electoral, uno para ti, otro para allá y otro más acá, mira, están en su fantasía, están en una fantasía que no es la realidad, no es la política de verdad, mucho menos la política con P mayúscula, ni es lo que los venezolanos estamos esperando, ¿no? Además, creo que es terrible lo que te voy a decir, pero yo creo que hay enanos y hay gigantes, como en todos los circos, ¿no? Y por cierto, yo el circo a mí me parece un espectáculo extraordinario y maravilloso, donde hay payasos, hay circos, hay animales. Bueno, siento que esta dirigencia de la que tú hacías referencia ayer son los enanos. Yo creo que nosotros tenemos que voltear la mirada hacia los gigantes. Y los gigantes no están precisamente, con honrosas excepciones, dentro del país en este momento. Creo que estos enanos no tienen mayor capacidad de decisión. Porque yo creo que el tema Venezuela, a partir de este lunes, martes y miércoles, ha tomado una dimensión distinta. Fíjate, ¿no? Yo tomé nota hoy, pasé toda la mañana en esto, viendo la Asamblea de las Naciones Unidas. Y yo creo que esta semana Nicolás Maduro ha sido acusado
casi que unánimemente por los gobiernos democráticos del hemisferio de cuatro cosas: corrupto, narcotraficante, violador de derechos humanos, además de ser una amenaza para la estabilidad y la paz de la región. Esto es casi unánimemente, tú oyes a la inmensa mayoría de los gobiernos del hemisferio y es, todos tienen esta acusación. Así que desde este lunes que se activó el TIAR, y hasta hoy por lo menos, donde hubo una reunión, por cierto, entre Donald Trump, presidentes y representantes latinoamericanos, para tratar el caso Venezuela, yo creo que nunca antes Nicolás Maduro había sido tan vapuleado como en estos tres días. Fíjate, yo tomé nota. Por ejemplo, el presidente de Colombia, ¿no?, dijo esto: las tensiones entre Colombia y el régimen de Maduro son muy graves, calificando esto como una amenaza para la paz de la región, como ya les dije. Destacó tener pruebas de cómo los narcoterroristas operan desde Venezuela para conspirar contra Colombia y le entregó al secretario general de las Naciones Unidas un dossier con 128 páginas en la cual él dice están las pruebas de complicidad de Nicolás Maduro para esto. Esto dijo el presidente Duque de Colombia. Piñera de Chile dijo que Piñera de Chile y Macri de Argentina dijeron más o menos lo mismo. Dijeron que hay que terminar con la dictadura de Maduro y las ligazones con el narcotráfico que han provocado una crisis económica, política, social y humanitaria de dimensiones gigantescas en Venezuela y que está afectando a los países de la región. Eso lo sabemos por el éxodo gigantesco, que todos hablaron de eso. Y la cifra más conservadora que utilizaron fue 4,5 millones al día de hoy, que yo creo que todos se quedaron cortos, por eso digo que es conservadora. El presidente Lenín de Ecuador me impresionó cuando se dirigió prácticamente como que si tuviera a Maduro enfrente y le dijo: eres un criminal y eres un protector de terroristas, refiriéndose a Maduro. Bolívar debe estar retorciéndose en su tumba por lo que tú has hecho con el pueblo venezolano. Bueno, yo siempre he dicho que Maduro no es venezolano. El presidente Trump, por su parte, hizo cosas interesantes. Por ejemplo, yo nunca había visto, nombró a los que lo acompañaban, pero agradeció a todos los presentes. Esto fue una reunión aparte, ¿no? Y presentó a Julio Borges como el comisionado especial para tratar el asunto de Venezuela y nombró a Vecchio como embajador de Venezuela en los Estados Unidos, lo acepta como tal, ¿no? Y pidió un aplauso para ellos, ¿no? Prácticamente, y los hizo parar de la mesa para que lo vieran el resto. Estos son gestos que yo, la verdad, no los había observado antes, ¿no? Y me parece que en el mundo diplomático estos tipos de gestos también hay que tomarlos en cuenta. Por cierto, yo debo decirte a ti y a todos los que nos siguen a esta hora que el discurso que diera en esa reunión Julio Borges lo suscribo desde la primera letra hasta la última. De las mejores intervenciones que le he oído a Julio Borges, y ustedes saben que yo precisamente no se me puede calificar por alabar precisamente a nadie, ¿no? Pero debo confesarlo que es muy bueno y les recomiendo que lo busquen. Lo habló en inglés y está la traducción ya en las redes sociales, ¿no? Excelente discurso, corto, conciso y preciso. Trump calificó o vaticinó que Maduro, el final de Maduro no va a ser bueno, va a ser malo. Y dijo una frase que es impresionante, ¿no? Porque me sentí que está muy empapado de la situación. Dijo: ha habido horrores en Venezuela
que pocos creerían. Y esa es la verdad. Ha habido, en Venezuela hay horrores en cuanto a la tortura, la persecución, las amenazas, que de verdad pocos creerían. Dijo que nosotros, me imagino que refiriéndose al gobierno de los Estados Unidos, hemos resuelto que el futuro del hemisferio occidental será escrito por los patriotas y no por los tiranos y los socialistas. Es decir, volvió a repetir un discurso que ya había dado en Miami, de que él iba a hacer todo lo posible para acabar el socialismo en el hemisferio, ¿no? Mike Pompeo, por su parte, dijo que 16 países se habían unido para decir ya basta al régimen de Maduro. 16 países que se habían unido para adelantar acciones colectivas, a mí eso me parece importante, y aseguró que veremos a una Venezuela de vuelta a la paz, ¿no? Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, dijo a una televisora que no se ha descartado el uso de la fuerza en Venezuela y además agregó que los Estados Unidos apoyará a Colombia con toda su fuerza si Nicolás Maduro y su régimen se atreven a atacar el territorio colombiano. En eso fue enfático. Entonces, lo que yo te comentaba antes de entrar al programa es que cuando yo veo que tantos países, bueno, y no te quiero contar, por ejemplo, las declaraciones de Bolsonaro han sido extraordinarias, su intervención fue maravillosa, incluso el canciller Araújo, el canciller chileno, me he oído declaraciones de una cantidad de cancilleres y presidentes y todos están alineados. Entonces, es imposible que un régimen pueda mantenerse cuando tiene todas las fuerzas en contra. Entonces yo he sacado de todo esto algunas conclusiones. La primera es que Maduro es insostenible. La segunda, por los discursos, por el tenor de los discursos, es que ya hay una decisión tomada del hemisferio de salir de Maduro. Y para eso deben estar en conversaciones. Sobre todo cuando uno ve de repente a Elio Abrams tirar eso que dice, bueno, Rusia se está reuniendo o se ha reunido con el equipo de Guaidó. Bueno, mira, eso lo está diciendo Elio Abrams. Lo que yo sí sé, o sea, o imagino, porque no es que lo sé, es que nadie se entierra con el muerto. Ahí hay viajes desesperados de Maduro a Rusia, de Diosdado a Corea del Norte, que están buscando a sus aliados para ver hasta dónde es la ayuda. Bueno, mira, ya yo siento que Rusia les está como quitando el hombro. No creo que Irán, Turquía, China, la propia Cuba, la propia Cuba abandona a su gente cuando ya no le puede sacar más. Y yo creo que Venezuela ya no es una pieza de negociación importante porque es un país que está arruinado, ¿no? Por supuesto, seguimos teniendo petróleo, tenemos oro, pero tenemos un país tomado por las guerrillas, por los fundamentalistas, por los terroristas. Es un país que está en la ruina. Así que lo que era la Venezuela, quizás hasta hace 4 años, 3 años, hoy dista mucho de esa, ¿no? Y ya hace 4 o 5 años estaba muy mal. Entonces, siento que no, los aliados del régimen los van a acompañar hasta cierto punto, pero no se van a enterrar con ellos. Mientras tanto, hay una decisión del hemisferio de acabar con esto que los está desestabilizando a todos en sus finanzas, aunque los Estados Unidos hoy además brindó más ayuda económica para el gobierno de Juan Guaidó y para la ayuda humanitaria. Dijo que era muy difícil introducirla y tal, pero que se estaban haciendo todos los esfuerzos para la ayuda humanitaria, sobre todo en los países del hemisferio donde hay tantos y tantos, tanto éxodo, ¿no? Tanto exiliado, tanto venezolano pasando necesidad. Bueno, eso es lo que
lo que yo veo, me ha parecido una asamblea extraordinaria, donde el tema de Venezuela ha estado todo el tiempo en el tapete y donde son estos, las grandes ligas, los gigantes, los que posiblemente estén dilucidando el futuro de Venezuela. Creo que con esta deferencia que le hizo el presidente Trump tanto a Guaidó como a Julio Borges, está también señalando que apoya efectivamente, como se ha pedido, a la Asamblea Nacional Venezolana y al presidente interino, Juan Guaidó, que yo aspiro y espero que siga siendo el presidente interino que nos lleve al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y no que cambien toda esta cuestión a una elecciones, bueno, que serían una farsa nuevamente. Bueno, pero puede haber una combinación de las dos cosas, porque fíjate, Nitu, puede ser que esto que tú estás diciendo se combine con una negociación con los partidos estos que yo he llamado los bichitos, porque bueno, como para que entiendan que son esta oposición a la medida del régimen, bueno, para que Maduro simplemente se vaya y vengan unas elecciones, porque al irse Maduro ya se ejerce la usurpación. Entonces, todo es que el irse Maduro, yo le agregaría, Patricia, es que no es que se vaya Maduro. Yo no quiero, y creo que los venezolanos, bueno, yo hablo por mí, pero yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos no tenemos 20 años en este sufrimiento para salir de Maduro, pero que se quede el régimen tipo 30 de abril. Claro, es que ese es el problema. Ahí está. Exacto. El problema. Y yo creo que nosotros tenemos, mira, Patricia, hace semanas, estos mismos que tú calificas de bichitos y otros de los que se dicen también oposición, decían que el TIAR era imposible, que no habían los votos en el la OEA, en las Naciones Unidas, que no habían los votos en el Parlamento, que eso no era necesario. Bueno, mira, ¿a dónde llegamos? A que se aprobara el TIAR. Bueno, porque pero tenemos además que decir que eso fue presión ciudadana. Por eso te digo. Y presión de un sector de la oposición. Como es presión ciudadana y como yo creo y tú crees y todos creemos en los ciudadanos, ¿verdad? Así es. Como nosotros creemos en nuestro poder ciudadano, nosotros, tan importante es el cuándo vamos a salir de Maduro como el cómo vamos a salir de Maduro. Y el cómo es Maduro y su régimen, el sistema completo. Nosotros no queremos salir de Maduro para cohabitar, que es lo que quieren este sector que ahora se sentó en la Casa Amarilla. No, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un sistema de justicia, donde la justicia impere, donde se acabe con la impunidad. Y con estos señores que quieren cohabitar para que no se les conozcan sus pecados, porque vamos a estar claros, Patricia, el problema de estos señores que firman en la Casa Amarilla y otros que se han sentado en otras mesas es que no quieren que se descubran sus pecados. Y tú sabes lo que quiere la ciudadanía. Es más, yo me voy a copiar de Daniel. Vamos a hacer la encuesta en los comentarios aquí del programa. ¿Usted quiere, amigo, amiga, que haya justicia y que se sepa qué robó cada quien? ¿Usted mira, quiere, eso quiere? Que tú estás diciendo es muy importante, Nitu, porque yo hoy se lo comentaba a Daniel en privado y te lo dije a ti antes del programa. Me ha golpeado muchísimo mensajes en YouTube, en los comentarios de YouTube y mensajes en mis redes sociales de mujeres, que eso es lo que más me golpea, diciéndome que no debemos hablar de irregularidades en el manejo del dinero en el gobierno interino, porque hubo una que incluso me dijo, yo sé que Guaidó ha robado, no debemos ocuparnos de eso. Mira, Nitu, yo no sé si es el estado de ese. Primero, que aquí no se ha dicho que Guaidó ha robado. Aquí en este programa no se ha dicho eso. Aquí de lo que se habló es de que hay que tener un control.
O sea, de que los venezolanos tenemos derecho a saber en qué se está invirtiendo el dinero, porque ha habido muchísimo dinero de donaciones aportado por Estados Unidos, por la Unión Europea, etcétera. Y los venezolanos tenemos que saber, sobre todo porque hay alguna dirigencia que está exhibiendo un modo de vida que no se puede justificar. Y aquí no se ha nombrado a nadie, ni bueno, aunque sí se ha nombrado. Bueno, no, hemos hablado del Cucutazo. Lo del Cucutazo, una señora me decía, yo sé que se robaron lo de la ayuda humanitaria, pero eso no importa. ¿Cómo no va a importar? Claro, en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y yo creo que los venezolanos, después de 20 años de dictadura, chica, donde además el chavismo lo que nos decía es que había que tener, a ver, era una contraloría social. No, mi vida, nosotros tenemos que tener instituciones. Un contralor que controle. Nosotros necesitamos unos funcionarios que presenten cuenta, porque ese es el dinero de todos los venezolanos. Yo sí quiero saber de lo que está otorgando el gobierno de los Estados Unidos. Ajá, eso, fíjate, Nito, porque aquí hay una información que acaba de salir. Nosotros, los muchachos y de producción y yo, antes del programa estábamos hablando, bueno, Estados Unidos entrega 52 millones de dólares. Si tú aquí, Nito, tienes que explicar, el dinero es tuyo, porque el dinero que yo me gano es mío, es de empresa privada, es decir, a mí no me está dando ningún gobierno dinero. Y uno cada año, cuando uno presenta cuentas aquí a la IRS, es decir, a los impuestos, uno tiene que decir, esto me entró por tal cosa, me pagaron porque hice este trabajo. Y entonces yo fui al mercado y compré una rebanada de pan y compré huevo y así, y uno saca las cuentas. Uno aquí tiene que presentar cuentas. Entonces, me llamaba la atención que Estados Unidos esté entregando un dinero y no pida cuentas, pero fíjate. Es muy importante el comunicado que ahí está. Ahí tenemos el tuit de Orlando Bendaño que dice 52 millones de dólares para el gobierno de Juan Guaidó se favorecerán. Las asociaciones civiles, el sector salud, la prensa independiente y la Asamblea Nacional. ¿Qué es esto de la prensa independiente? Esto, aquí hay que abrir los ojos porque ¿qué llaman ellos prensa independiente? Por ejemplo, ellos consideran que nosotros no somos prensa independiente. Porque yo no es que estoy pidiendo beneficiarme de los 52 millones, pero ellos consideran que como nosotros hemos dicho ciertas cosas del gobierno interino, pues no somos independientes. Independientes son los que hablan bien de Guaidó, para ellos. Entonces, ¿quién va a decir esto? Pero me gusta lo siguiente. En el comunicado que publica el Centro de Comunicación Nacional, que por cierto... Me parece, ya te oí esta parte y me falta ahí algo. Me falta, por ejemplo... El TSJ en el exilio. Ah, no, pero espérate, porque fíjate, el Centro de Comunicación Nacional ha publicado un comunicado, que eso es muy importante. Este Centro de Comunicación Nacional lo maneja Alberto Federico Rabel, que es el que maneja además la nómina de los supuestos periodistas independientes, por cierto. Entonces mira lo que dice aquí. El gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela agradece al gobierno de los Estados Unidos de América, a su Congreso, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por los nuevos apoyos, etc. ¿Cuáles son los acuerdos? Fíjate, que aparece en el comunicado. Hemos acordado que, debido a que el proceso para el nombramiento del Contralor Especial aún está en curso, fíjate, lo siguen procrastinando, ¿no? El gobierno legítimo no administrará ninguno de los recursos asignados. Ninguna persona ni organización vinculada directa o indirectamente con el gobierno legítimo, la Asamblea Nacional, partidos políticos u organizaciones de la sociedad civil tendrán la administración de dichos recursos. Eso es muy importante. El 100% de los mismos será administrado a través de implementadoras autorizadas por las autoridades estadounidenses. 2. El destino de los mismos será acordado con nuestros pares estadounidenses. Ninguno de los recursos aprobados será asignado para el pago de sueldos de altos funcionarios, diputados o embajadores del gobierno legítimo o de la Asamblea Nacional. 3. La veeduría, contraloría y rendición de cuentas estará a cargo de las autoridades estadounidenses, quienes garantizarán el uso eficiente, transparente y efectivo de los recursos de acuerdo a la legislación americana. Bueno, me parece muy bien. Pero hay que preguntar, ¿quién le va a decir al Departamento de Estado o a los contralores de Estados Unidos qué es la prensa independiente?
¿Qué considera Estados Unidos que es una prensa independiente? Para empezar, la prensa no debe recibir dinero, ni tú. ¿Cómo es eso que la prensa, qué es lo que va a recibir dinero? ¿El centro de comunicaciones? ¿El aparato de prensa de Juan Guaidó? ¿Qué va a recibir dinero aquí? Bueno, eso es una buena pregunta. No, no tengo la respuesta, no sé. No la sé, no la conozco, tú tampoco. No, yo tampoco. Tenemos que investigar qué significa eso. Pero el que no maneje ningún venezolano, ningún funcionario, este dinero, a mí me habla muy bien del gobierno norteamericano, porque tú sabes qué, esas ayudas vienen también de los impuestos de los americanos. De los que yo pago. Por y cierto. De lo que tú pagas. Entonces, tienen que ser bien utilizados. Y en eso, la sociedad norteamericana, que mayormente es clase media, pero que paga sus impuestos, está observando y siempre está observando en qué se está gastando su dinero. Y quiere que se gaste, que se invierta de manera positiva. Entonces, mira, me parece sano eso que me has leído hasta ahora. Por supuesto, no sé, no lo estás leyendo, no lo había leído, no lo conozco. Habrá que investigar un poco más y conocer un poco más en estos días de qué exactamente se trata. Pero en primera lectura me suena bien. Debo confesarte lo que me suena bien. Y ojalá que los venezolanos entiendan, tenemos que aprender muchas cosas otra vez en democracia, tendremos que aprenderlas. Y una de las cosas es que nosotros siempre pedimos la reinstitucionalización del país. Y una de las, precisamente para reinstitucionalizar el país, es la presentación de cuentas de los funcionarios que me deben cuentas a mí, a ti y a todos los que nos ven. Ellos fueron electos para servirnos con honestidad, no para servirse del dinero de la nación. Fíjate, por ejemplo, cosas como esta. Yo vi que estaba llegando a Norcorea el señor Diosdado Cabello en un avión de Conviasa. Un avión de Conviasa completo para él. ¿Quién paga eso? Bueno. ¿Quién es Diosdado Cabello para usar un avión de Conviasa? ¿Quién es? El presidente de una asamblea nacional constituyente, ilegítima, inconstitucional, y se está gastando los reales de todos nosotros, mientras en Venezuela hoy hay niños que se acuestan sin comer. Mientras tú y yo estamos hablando, hay gente que se está muriendo porque no pudo dializarse. Entonces, ¿por qué Nicolás Maduro? Es que mira, yo vi esa imagen y me acordé de Alfredo Peña y el bendito cheque de las colitas de PDVSA, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Ah, bueno. Y todos ellos aplaudían, se acabaron las colitas de PDVSA. Y ahora usan un avión de Conviasa para un tipo que no es presidente ni es vicepresidente, sino de una cosa, un adefesio ilegal e inconstitucional. Y lo que está costando, es que están todos afuera. Está bien, pero digamos que Nicolás Maduro, bueno, es que él es un usurpador. Entonces se gastan los reales de nosotros. Ahora, yo tampoco quiero ver a Guaidó, y lo digo desde ya, en aviones de Conviasa, con toda una delegación, gastando los reales de Venezuela. Yo no quiero ver eso. Pero es que, Nitu, si nosotros admitimos eso, hay que admitir todo lo que ha hecho el régimen chavista. Hay que admitirlo. Bueno, es que el régimen chavista es corrupto. Y yo no quiero salir de un sistema corrupto. Si nosotros admitimos corrupción de este lado, también hay que admitir la otra. Corrupción es corrupción, venga donde venga. No, yo quiero salir de esta corrupción y entrar en la honestidad, en la transparencia, en la presentación de cuentas. Desde el principio. Yo no entiendo por qué no nombran al contralor. Bueno, tienen que nombrarlo. Vamos a hacer esa campaña, que nombren al contralor. Claro que sí, tienen que nombrar un contralor. Que además el contralor tiene que ser el responsable de presentar las cuentas. A lo mejor por eso nadie ha aceptado. Es el responsable de revisar las cuentas. De revisarlas y presentarlas, o sea, y de presentar... Y decir, mira, ¿en qué se gastó esto? ¿En qué se gastó esto? Y en qué, claro. Aquí esta partida no está clara. A lo mejor por eso nadie quiere ese cargo. A lo mejor es que nadie quiere el cargo. Bueno, mira, siempre hay gente muy honesta en Venezuela que sí va a querer el cargo. Yo creo que sí lo hay. Yo lo que creo es que no ha habido voluntad política para nombrarlo, que es distinto. Entonces, hay que nombrarlo. Ahora, el contralor no tiene que ser amigo precisamente del gobierno ni del presidente. No debe ser. Todo lo contrario, exacto. Acuérdate, todo lo contrario. En la Cuarta República el contralor era del partido de oposición, el partido que no estaba en el gobierno. Exactamente. Bueno, sería bien bueno que nombraran a alguien de 20. Exactamente, yo lo iba a decir, pero después dije, no, van a decir canales de María Corina, entonces esto no es prensa independiente. No, es que a mí no me importa lo que digan.
¿Tú sabes qué me importaría a mí? Que me dijeran que a mí me paga, no sé, esos medios independientes. Eso me mortificaría enormemente. A mí no, ni siquiera me mortifica cuando me dicen que es que nos paga el Gero cubano o que somos... No, a mí nada, porque como ellos mismos saben que es mentira. A mí la verdad no me mortifica nada de eso. Porque bueno, por eso no me mortifica. Ya son como clichés. Por eso no me mortifica. Me preocuparía más bien que alguien me señalara de que me paga Guaidó, por ejemplo. Por cierto, que el cliché de hoy fue decirme en las redes sociales vieja. Yo tengo 53 años y los asumo y me encanta tener 53 años. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, imagínate tú, yo soy abuela de 3 nietos. Soy la abuela. Pero es que encantada. Mira, cuando a periodistas como tú y como yo nos dicen vieja, eso tenemos nosotros que agradecerlo, porque eso es porque no consiguen otra cosa que decirnos que tenga que ver con nuestro oficio, con nuestro ejercicio del periodismo, etcétera. Entonces, bienvenida. Bueno, mira, es que esa es otra de las cosas que vamos a tener que aprender. Criticar con argumentos, debatir con argumentos, no con insultos. Como por ejemplo mi gremio. Yo hay mucha gente que reconozco su valor y su lucha y cómo se han mantenido tratando de surfear la censura, etcétera, etcétera. Pero cuando oigo cosas como hay que guardar silencio, hay que tener disciplina en estos momentos, no. Miren, yo no fui disciplinada ni en el colegio. Las monjas no hallaban qué hacer conmigo. Pero yo no era mala. Yo lo que era contestataria, como tenemos que ser los periodistas. Sí, entonces, nosotros no tenemos que guardar silencio. Por ejemplo, ¿por qué es que ustedes son amarillistas en Factores de Poder? Porque decimos la verdad, porque no guardamos silencio, entonces somos amarillistas. No, hombre, miren, hay que los periodistas tienen que... Y lo vamos a ver, Patricia, tú vas a ver que lo vamos a ver afortunadamente. No, y con la nueva generación que viene, lo vamos a ver ahí. Claro, preguntas incómodas. ¿Quién dijo que hay una pregunta mal hecha? Lo que hay es respuesta pésima de dirigentes mediocres. Pero hay que hacer todas las preguntas que se le ocurran, y mientras más incómoda, mejor. Así es. Entonces, ya está, vamos a empezar a ensayar. Queremos una democracia, empecemos a ensayar la democracia. Vamos a exigir un contralor, vamos a exigir presentación de cuentas, vamos a exigir que los funcionarios presenten, ¿cómo es que se llama eso, Patricia? Memoria y cuenta. No, pero no solo la memoria y cuenta. Ah, eso, no, cuando... la declaración de sus bienes. Eso. De patrimonio, sí. Exacto. El patrimonio, su declaración de patrimonio, claro, al entrar y su declaración de patrimonio al salir. Esas cosas hay que hacerlas. Así es. Vamos a practicarla, pero si es que esa es la democracia y eso es sano. Y bueno, mira, ya para terminar, porque yo creo que ya, bueno, aquí nos quedamos tú y yo después haciendo reflexiones, ¿no? No perdamos de vista. Vamos a esperar porque todo esto debe pasar pronto. Las cosas se deben saber pronto. Así que gracias, sí. Nito. Un abrazo para ti y para todo el equipo. Bueno, ya no me pierdo más. Si quieren, hasta esta semana vuelvo a estar. Porque bueno, yo veo que a veces a Daniel le dan hasta 2 días, pero bueno. Un abrazo, Patricia, cariño. Chao, Nito, hasta el martes. Bueno, vamos a ir al corte. Y al regreso seguimos con Agárrate.